atrapados en el metro con el agua literalmente al cuello, tras caer el equivalente a 8 meses de lluvia en 24 horas, en Zhengzhou, China. Llegaron a caer 200 litros por metro cuadrado en una hora. 12 personas no lograron salir del vagón. La fuerza de las lluvias sin precedentes que han asolado China ha sido tal que se han llevado por delante varias presas importantes, amplificando aún más los daños, desplazando a cientos de miles de personas y arruinando cosechas por todo el país. Estos son bolas de hielo del tamaño de aguacates, que han caído en Milán por segunda vez en solo 2 semanas. Autostrada Milano-Bologna, la altezza. Los conductores de esta autopista se encontraron de repente en un escenario digno de una película de ciencia ficción. Máquine devastate, sono tutti fermi con i parabrezza rossi. Provocando heridos, daños incontables y arruinando evidentemente todas las cosechas. No, esto no es un bombardeo, pero es casi peor, porque es imprevisible e imparable. A más calor, más evaporación de agua de mar, más energía en la atmósfera, más bombas de agua o de hielo. El caos climático provocado por el calentamiento global se extiende cada vez más dañino y frecuente por todo el mundo. Todo esto que os estoy mostrando ha ocurrido simultáneamente en las 2 últimas semanas. Esto es una carretera en la India. Deslizamientos de tierras provocados por las lluvias torrenciales que han dejado ya más de 100 muertos y ha negado cosechas por todo el país. Y al mismo tiempo, en Irán, movilizaciones masivas al grito de «tenemos sed» ante la mayor sequía recordada en el país, que además está provocando apagones eléctricos, dejando a la población sin aire acondicionado o ventiladores frente a olas de calor mortíferas que pueden superar los 50 grados centígrados. Y esto es Estados Unidos, un país acorralado por las temperaturas inéditas, las sequías sin precedentes y el fuego. Incendios sin precedentes consumen cientos de miles de hectáreas y cubren de humo los cielos de todo el país. Estos son mejillones, literalmente cocinados vivos este mes en las costas canadienses y del norte de Estados Unidos. Se estiman en más de 1.000 millones los animales marinos que han muerto solo en esa ola de calor. Por otra parte, las autoridades han estimado que el 100% de la población de salmones del río Sacramento, en California, va a morir. ¿El motivo? El agua está demasiado caliente. En Alemania, más de 150 muertos por inundaciones extremas que han vuelto a golpear a Bélgica apenas 10 días después. Mientras tanto, en Siberia está ardiendo ahora mismo una superficie de bosque del tamaño de Bélgica. Simultáneamente, Groenlandia bate su récord de deshielo, descongelando en solo 24 horas una cantidad de agua con la que se podría extender una capa de 2 centímetros de agua por la superficie de España. Y así podríamos seguir, de verdad, horas. Y puede que resulte abrumador y doloroso ver todas estas catástrofes, pero son un aviso que tenemos que escuchar. Estamos muy cerca del punto de no retorno, pero aún estamos a tiempo. Si forzamos las medidas de emergencia que necesitamos, aún estamos a tiempo de evitar las peores consecuencias de la crisis climática y salvar todo lo que amamos. Fallar en reducir las emisiones y restaurar la naturaleza a tiempo sería el mayor crimen cometido jamás. De hecho, toda esta gente que está muriendo por las catástrofes climáticas no están muriendo de forma casual. En realidad están siendo asesinadas. Hace más de 30 años que sabíamos que esto iba a pasar, que los científicos pusieron negro sobre blanco el camino a seguir. Y los líderes mundiales decidieron no actuar. El cambio que tenemos que llevar a cabo para frenar esto beneficia a toda la humanidad. Pero la élite que se está enriqueciendo con la situación actual está consiguiendo frenar la acción de emergencia. Pero esto también está cambiando. Comparte este vídeo y súmate a la huelga internacional por el clima que ha convocado Fridays for Future el próximo 24 de septiembre. Hemos visto con la acción contra el COVID-19 lo que puede hacer un gobierno cuando quiere. Es hora de hacer lo mismo con la crisis climática y ecológica. Es ahora.